Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me encuentro en la Costa Brava, en una ubicación donde habitualmente imparto el curso de fotografía de amanecer. Y normalmente el curso lo hago en primavera, pero ahora en invierno, concretamente estamos ya a mediados de diciembre, es cuando tenemos el sol que nos sale en una posición más perpendicular a todas unas formaciones rocosas que tengo aquí en la parte inferior. Estoy elevado, siguiendo un caminito llegas a un punto de vista pues que tienes una perspectiva de arriba hacia abajo. En cámara estoy trabajando con un filtro ND de tres pasos para intentar tener algo de movimiento. Ahora hay poca luz, pero ya sabéis que en estas situaciones, cuando vamos a tener el sol directo, porque el día pinta bastante bien, pues vamos a ir teniendo cada vez más luz, con lo cual vamos a tener que estar regulando la cámara. Como siempre, estoy en manual ISO 125, que es el nominal, un diafragma alrededor entre 5, 6, 8, 11 aproximadamente, y luego el tiempo de exposición lo iré compensando en función del movimiento que quiera captar y también jugando con los filtros ND, como os decía. Y luego, como tengo una parte de cielo bastante fuerte, tengo un filtro ND degradado de tres pasos, me quita solo luz en la parte del cielo. Así, de esta manera, intento compensar un poquitín la fotografía. Luego hay un tema que siempre me preguntáis, es dónde enfocar en una situación así. Mirar, el enfoque es importante, pero cuando tenemos un paisaje y todo lo que queremos fotografiar está lejos, el problema es menor. Ya sabéis que la profundidad de campo, es decir, la zona dentro de la cual todo sale nítido y enfocado, varía en función de tres parámetros: el diafragma, la distancia focal, el zoom que estamos utilizando, y la distancia a la que estamos enfocando. Bien, cuando nosotros enfocamos a un lugar lejano, es decir, como en esta situación que estoy enfocando en unas rocas, que es mi sujeto principal, que tengo como a unos 50 metros, pues como os podéis imaginar, es muchísima distancia. Cuanto más lejos enfoco, más profundidad de campo tengo. Así que, un poco recopilando, ya sabéis que la profundidad de campo son estos tres valores. Tengo un gran angular que favorece tener mucha profundidad. Tengo un diafragma de aproximadamente F8, que también me da profundidad de campo. Y además estoy enfocando muy lejos, que esto también significa que me da mucha profundidad de campo. Así que en esta situación, cero, cero problemas de enfoque. Si queréis tener un punto de apoyo, pues podéis enfocar en un tercio de la imagen. De esta manera, pues seguro que no vais a tener problema. El problema en cuanto al enfoque es cuando tenemos un sujeto muy cercano y uno muy lejano. O también puede ser cuando estemos trabajando con una distancia focal, por ejemplo, de teleobjetivo. Entonces sí que tenemos que vigilar un poco más. Pero en paisaje, en gran angular, a F8 y enfocando lejos, cero problemas, no os preocupéis. Enfocáis a un sitio donde hay un poco de contraste, con un punto, ahí lo dejamos y vamos a estar tirando para buscar el mejor momento. Vamos a ver qué conseguimos. Entender mejor el tema de las profundidades de campo y afinar más en vuestro enfoque, no se me ocurre mejor manera que entrar en PhotoPills, clicáis en Academia, os vais a calculadoras y aquí clicáis en la calculadora de la profundidad de campo. Básicamente tenéis que seleccionar el modelo de cámara, luego la distancia focal a la que habéis trabajado, en este ejemplo, en esta foto que os enseño son 14 milímetros, F8, y la distancia al sujeto donde yo he enfocado 50 metros. Recordad que estoy en un punto de vista elevado y donde estoy enfocando es muy lejos. Con esta configuración, pues yo creo que el dibujito nos lo explica muy bien. Tengo la cámara aquí, estoy enfocando en este punto, ya sabéis, en mitad de ese caminito de piedra, en mitad de las rocas, y me está diciendo que con esta configuración, desde donde enfoco hasta el infinito, está todo dentro de la profundidad de campo, así que el sol va a salir con nítido y enfocado sin problemas, ¿vale? Y por delante tengo 48,80 metros enfocado. Esto significa que solo me queda una distancia de 1,20 metros justo por delante de mi cámara, donde si por ejemplo hubiera una flor o un primer plano interesante, saldría desenfocado y entonces esta configuración no me valdría. Como en este caso yo lo único que quedaría nítido son las rocas que tengo a 50 metros y el fondo, pues ya veis que aquí cumple perfectamente.
Así que yo creo que es esencial conocer vuestro equipo y veniros de vez en cuando a esta calculadora, que por cierto la tenéis gratuita en Photopills, pero os recomiendo mucho que paguéis para tener la aplicación en vuestro móvil, porque de esta manera en localización entráis en el móvil y hacer estos cálculos, porque esto os ayudará a conocer mejor cada situación y con el tiempo, con la práctica, ya veréis que cuando llegáis a un sitio, pues simplemente viendo cuatro datos ya tenéis un poco la idea de si va a ser complicado o no el enfoque. Es una cuestión de práctica. Vamos a poner un ejemplo. Cambiamos esta situación. Imaginar que ahora estoy fotografiando con un 70 milímetros y que estoy con un 2.8 y que el sujeto está a 5 metros. Evidentemente esto va a cambiar radicalmente. Como veis aquí, vamos a clicarle distancia al sujeto. Vamos a poner 5 metros. Vale. Nos vamos aquí y ya veis que desde donde yo estoy enfocando hacia detrás, solo 30 centímetros y 27 por delante. Con lo cual tengo muy poca profundidad de campo, así que aquí sí que es crítico. Es decir, por justo delante de la cámara hasta donde yo estoy enfocando, 4,73, que está fuera de la profundidad de campo. Si hay un primer plano, cualquier elemento aquí, mal. Y también por detrás, solo tengo esos 30 centímetros. En este caso, imaginar el sol, lo que está detrás, saldrá desenfocado. En este saldrá fuera, mejor dicho, de la profundidad de campo. Así que en esta situación sí que es mucho más complicado conocer bien y saber dónde estamos enfocando. Bueno, al final de las fotos me he quedado con esta de aquí. Realmente es una larga exposición, como veis, 60 segundos. Esto es gracias a utilizar el filtro ND de 10 pasos. Y en la parte de arriba hay el ND degradado, que me permite quitar luz solo en la parte superior. F8, ISO 125 y a una distancia focal de 14 milímetros. ¿Dónde he enfocado? Pues justamente en esta zona de aquí, donde hay contraste. Como veis, esta parte es más clara y está más oscura. Si ponéis el punto de enfoque justo aquí donde hay ese contraste, os va a enfocar perfectamente. Más o menos a unos 50 metros, que ya veréis ahora, os enseño adelante cómo a través de una calculadora, de una tabla de profundidad de campo, pues en esta situación vamos a ver que va a salir todo enfocado desde esta primera roca que está aquí, a todas estas rocas y hasta el sol que tenemos en el fondo, ¿vale? En esta situación es muy fácil. Yo siempre lo que hago es, si partimos el encuadre en tercios, ¿vale? Que lo podemos ver, por ejemplo, aquí con la herramienta de cortar, pues básicamente suelo encuadrar en lo que es un tercio aproximadamente, ¿vale? Siempre buscando esa zona donde haya contraste. Así, en una situación donde por profundidad de campo no va a tener problema con el enfoque, enfoco ya por un poco de método, digamos, por hacerlo siempre igual a un tercio, y ya lo tengo. Luego sí que he probado alguna toma buscando pues velocidades que no sean tan exageradamente lentas. Ya veis, aquí es casi un segundo, 0,8. Un segundo es una velocidad interesante para captar esa agua viva, ¿no? Que tiene un cierto movimiento, pero ya no es el efecto agua sedosa. Hay un cierto movimiento, le da muchísima vida y también creo que es una velocidad que a mí me gusta mucho, pues buscando una toma similar. En este caso el sol ya estaba más alto y aquí ya encontramos estos reflejos muy potentes y se nos acaba el momento, digamos, de luz más potente y más interesante. Antes de continuar, dar las gracias a Kase, que es la marca de filtros que patrocina este vídeo. Y en este caso estoy enseñando el modelo Revolution, que es este anillo tan finito que dejamos instalado en el objetivo. No hace falta quitar y podemos trabajar con la tapa original. Y como los filtros son magnéticos, son muy cómodos y se instalan de una manera muy rápida. Sobre el revelado, realmente muy fácil. He recuperado un poco las iluminaciones, como veis. He sacado un poco de detalle en las sombras, un más 16 de claridad. Utilizo la simulación Velvia, que en otras cámaras pues es un vívido, un modo paisaje. Y luego a nivel de capa, he hecho una capa que podéis ver aquí en la parte de cielo, pero muy suave, porque como ya estaba utilizando un filtro ND, realmente no hacía falta un degradado ND en el cielo. Fijaros, con la capa aplicada y sin aplicar. Así que realmente no hace casi ni falta, porque el filtro, digamos, físico ya ha hecho su trabajo. Un revelado muy 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 fácil, porque pues la toma ya en sí está funcionando bastante bien.
Pues todo esto es lo que os quería contar en este vídeo. Ya veis que según la situación que vamos a fotografiar y nuestra configuración de cámara, el enfoque puede ser muy simple o, cuando empezamos a utilizar teleobjetivo, enfocamos a un objeto que está cerca y queremos también que esté dentro de la profundidad del campo el que tenemos al fondo, se nos complica un poco más. Como siempre, práctica, tirar de estas calculadoras y así a medida que vais realizando tomas, al final cuando llegas a un sitio ya tienes una intuición, al menos de saber si el enfoque será más o menos complejo. Como siempre, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, agradezco el like, que os suscribáis también al canal porque es una manera de apoyar. Y debajo en la descripción tenéis, como siempre, los links para los cursos y para haceros Patreons. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.